certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co, la página web. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. También nos escuchan a través de la aplicación para teléfonos Android, RCPC Light. Descubriendo es un programa presentado en el día de hoy por Juan Manuel Pombo, también Salim Jacir y quien les habla Neil Barrios. Estamos transmitiendo también para. En Facebook, Facebook Live, nos pueden ver a través de la página de Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia, lo que ocurre aquí de, desde los estudios de, de la emisora. Un saludo para todos ustedes, nos pueden escribir a través del chat de rcpc.co, también a través del chat de Facebook Live, dejan su mensaje y su reporte de sintonía, o también el WhatsApp 301-304, mejor 304-361-5881. A esta hora, amigos oyentes, eh, 7 y 33 de la noche, hora de Colombia. Un saludo a todos los oyentes en América Latina y también en los Estados Unidos que se sintonizan a cualquiera de los canales de los cuales estamos transmitiendo. Hoy vamos a tocar un tema en nuestra investigación sobre las revelaciones de Mauro Biglino. Mauro Biglino, Mauro Biglino amigos oyentes, es un traductor de lenguas antiguas, sobre todo el tema del hebreo. Y después de estas traducciones contratadas por el mismo Vaticano, Biglino descubrió varias cosas muy importantes que son las que vamos hoy a compartir con todos ustedes. Antes saludo a Juan Manuel. Bienvenido, Juan, a los micrófonos de Descubriendo. Bueno, muy buenas noches para la mesa de trabajo y para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran en sintonía. Hoy vamos a estar y, eh, profundizando un poco más. Sobre lo que dice este personaje, Mauro Biglino, sobre el Antiguo Testamento y el contenido que nosotros podemos encontrar en este libro tan controversial. Hola, Salim, bienvenido. Hola, Neil, un saludo a Juan y para los oyentes que ya veo que se están conectando ya mandando los mensajes. Y muy atentos a la investigación que traemos hoy sobre las revelaciones de Mauro Biglino. Eh, va a ser muy interesante este tema, así que los invitamos a estar ahí muy atentos y tomar apuntes y, sobre todo, expresar su opinión. Sean todos bienvenidos. Sí, bien, y saludar a los oyentes. Hemos creado un, un grupo en WhatsApp de los oyentes fieles de RCPC. Ya saluda a Arlington, Nancy, Omaira, Alex desde Perú, a Diana desde los Estados Unidos. Bueno, a todos los oyentes que están allí, un saludo para todos ustedes y, bueno, vamos a iniciar este tema. En el día de hoy, primero explicarles de dónde sale esta investigación o por qué quisimos compartirla con ustedes en el día de hoy. Para ser claros y directos, hemos venido haciendo una denuncia directa en cuanto a la deidad que aparece mm, referida en el Antiguo Testamento del de documento bíblico que conocemos los occidentales. Allí hablamos de Yahvé, Jehová, el tetragramatón, bueno, en fin, todo esto que sirve para definir este personaje. Y hemos denunciado abiertamente en la radio y también, estimados oyentes, en nuestros videos, que esto corresponde a un dios falso, una deidad falsa, ni siquiera una deidad, ¿no? un personaje que se hizo pasar por Dios. Sin embargo, en ese proceso de denuncia aparecen muchas razones para debatir y una de ellas, precisamente, es que es imposible hacer esa declaración o esa denuncia con base al idioma que nosotros manejamos, el español, el castellano. ¿Por qué se cree que eh, al querer traducir lo que está escrito allí bajo la condición de nuestra lengua, estaríamos alejados de la verdad. Y por eso encontramos un personaje eh, como este, un investigador, un traductor, que hizo un trabajo exacto en, el, en la traducción de esos textos y que descubrió cosas que hoy vamos a compartir. También hay que agregar que es parte de las mismas recomendaciones que nos han hecho nuestros oyentes allí en nuestros videos, nuestros, nuestros oyentes y televidentes nos sugieren temas y nos sugieren investigaciones. Y uno de ellos también nos sugirió que investigáramos sobre este personaje y vaya que nos ha servido. Así que de eso se trata el programa de hoy, estimados oyentes. Sí, además que, eh, bueno, hay muchas referencias de investigadores que han tocado esta temática sobre lo que ocurre en el documento bíblico, sobre todo en el Génesis y gran parte del Antiguo Testamento, sobre la presencia de estos seres eh, que se presentaron ante los pueblos antiguos como, como las deidades. Entonces, bueno, hay muchos eh, escritores, investigadores que lo han hecho. Sin embargo, por ejemplo, no tomamos en este caso como referencia el tema de Zacarías Sichín, que también fue un traductor, pero él se especializó en las tablas eh, sumerias. sumerias. Pero ¿qué pasa con Sichín? Que ha sido desacreditado. Entonces, de pronto hablar de él eh, no, no es suficiente. En el caso de Mauro Biglino, él tiene algo que lo hace, digamos, más confiable, vamos a poner ese término, y es que él trabajó directamente con el Vaticano, traduciendo muchos documentos. Él trabajó con el Vaticano y esto le dio la oportunidad de tener la información de primera mano. Esto, por supuesto, antes de, de tocarlo aquí con ustedes, nosotros nos dimos a la tarea de investigar, pasar por el filtro de nuestra inteligencia y poder sustraer de lo que este hombre ha entregado eh, esta información. Entonces, ya con este traductor... De lenguas como el hebreo y el arameo, nombre que se ha especializado por años, lo que se conoce los como libros. los textos masoréticos. Masoréticos, sí. exacto. Él se ha especializado en traducir esto y nos ha llamado la atención lo que ha encontrado. Ojo que lo ha traducido de, la, de las lenguas eh, originales que, en las que fueron escritos estos documentos, por lo que tú decías de que muchas personas nos han dicho de que no podemos aseverar lo que hemos aseverado desde el lenguaje, desde el castellano. ¿Por qué? porque ha sido una traducción de otra traducción y de otra traducción y así se han ido perdiendo evidentemente el sentido. Y eso es verdad. Claro. Sin embargo, aquí hemos traído un hombre que conoce la lengua original y esto, de esto se va a tratar el tema. Correcto. Eh, recordemos lo que decíamos al inicio, es un traductor de textos eh, o lo que se conoce como textos masoréticos. Y estos textos maso masoréticos, disculpen son los que están escritos en el antiguo Tanakh del judaísmo rabínico, exactamente, en hebreo y en arameo, la mayoría en hebreo, ¿no? Es un texto original o son textos originales de la Biblia hebrea. Por lo tanto, una traducción directa de estos textos se aproximaría mucho, mucho, pero bastante a lo que originalmente se refiere allí, Juan. Sí, así es. Y, a, y aparte de esto... Eh, Biglino enfatiza eh, particularmente el conocimiento tecnológico de los Elohim. Él, él eh, se enfoca mucho en ese término para expandir la explicación de lo que él en su investigación o en, más bien en su traducción encontró sobre, sobre estos, estos personajes y la incidencia que tienen no solamente en aquella época de la religión, sino también el poder que de allí se desprende hacia toda la humanidad y que incluso hoy, en, hoy día vivimos en eso. Bien, hablemos un poco de él, ¿no? Nació el 13 de septiembre de 1950 en Torino. Él es italiano, él es ensayista y traductor. Eh, trabajó, hizo su trabajo exactamente para la Edizioni San Paolo. La Edizioni San Paolo, para comprender un poco más de esto, es una sociedad, como se llama la Sociedad de San Pablo, es una congregación católica religiosa fundada en el, el 20 de agosto de 1914 y tiene como eh, oficio el tema de las traducciones, ¿no? El tema bíblico dentro del o de um, ediciones dentro del Vaticano. A mí me gustaría agregar algo allí con sí. respecto a esta, bueno, a esta compañía. Se dice también que es un instituto secular. Y es decir, un instituto secular lo que traduce es que las personas que de, de eso hagan parte deben tener tres condiciones, que son unas condiciones de vida dicen eh, no deben ser religiosos y profesan eh, la castidad la pobreza y la obediencia entonces me llamó la atención de que a pesar de que es un movimiento católico para hacer parte de él no necesariamente debe ser religioso como es el caso de este señor que muy bien lo explica en sus en, en sus en sus conferencias él dice que él no es religioso pero sí tiene bastante contacto no, con esa él, parte. Él es un traductor. Ya. Sí, un traductor exacto. contratado eh, por la Sociedad de San Pablo del Vaticano para hacer una traducción, y repito, de los textos masoréticos. Textos originales escritos en hebreo y eh, arameo. arameo. Y después del ejercicio de la traducción, este. Este traductor, Biglino, encontró cosas interesantes que son las que vamos a compartir con ustedes hoy. Bueno, digamos que un resumen de lo que, de lo que ha surgido de las traducciones de Biglino. Eh, él dice que el conocimiento y la comprensión del pensamiento religioso hoy en día es más accesible gracias al análisis directo de la Biblia en sus idiomas originales eh, del Antiguo Testamento, que son las lenguas hebreo y aramea. Eh, ignorando deliberadamente interpretaciones basadas en doctrinas elaboradas con el surgimiento del cristianismo. En particular, enfatiza Biglino que el conocimiento tecnológico de los Elohim, seres injustificadamente representados como un singular Dios en las traducciones teológicas griegas del libro, eh, quienes, según el autor, habrían creado eh, a la humanidad y a la raza adamita a su propia imagen y semejanza. Además, argumenta que en la Biblia hay referencias a dispositivos altamente tecnológicos propiedad de los Elohim. Expone lo que él considera que son traducciones infieles e injustificadas de la Biblia, es decir, las traducciones Teo eh, teológicas. O sociales, o exacto, las, las teológicas. Exacto, son tradiciones teológicas, es decir, que muestran un Dios. Uh -huh. Dice que son injustificadas de la Biblia estas traducciones para hacerla compatible con el cristianismo y el monoteísmo. Y también el creacionismo de este último que en su opinión no encuentran apoyo en el libro. En su libro, uno que él, que él pues, escribió, llamado La Biblia no es un libro sagrado, el autor busca mostrar que los conceptos de divinidad y espiritualidad no están presentes en el Antiguo Testamento, destacando cómo el texto fue cambiado durante siglos. Es decir, el resumen de a grosso modo de las traducciones de Biglino nos nos dice primero que ahí no se está hablando de un dios eh, en particular uh -huh. sino se habla de unos personajes llamados los, los Elohim. Elohim además dice eh, que bueno estos personajes fueron los que realmente entre comillas crearon a la humanidad a imagen y semejanza de ellos por supuesto dice que también todas estas traducciones acomodadas de la de, pues la, la teología se ajustan para que la Biblia parezca un documento eh, que habla de un solo Dios y que se ajuste a lo que es el monoteísmo, el cristianismo y todo esto. Además que eh, dice que la Biblia no es un libro sagrado para nada. Según claro. el resultado. De su Por lo menos refiriéndose al Antiguo Testamento. Exacto. Claro, así es. Eh, él, él también aquí plantea, eh, en síntesis, una, pues, una, un pensamiento de él, de lo que él pues ha dicho. Él dice que el problema se centra eh, dice, el problema filo, filológico está tradicionalmente mal planteado, debido a que solamente se busca justificar una tesis monoteísta de parte porque, de estos grupos religiosos. Y, y ese es un punto claro, porque cuando se habla de, de que se habla de un solo Dios en el Antiguo Testamento, es lo que Biglino, en primera instancia, denuncia a la luz de esa evidencia, eh, que es una premisa que él mismo reveló en uno de los... De, los, de sus documentos, revela uno de los problemas más importantes y pesados por la filosofía o la filología bíblica que ha tenido que afrontar desde siempre es la terminación plural de la palabra Elohim. Elohim es un plural de Elohá en el hebreo, ¿no? En la traducción original del hebreo. Si este vocablo indica el Dios único, trascendental o trascendente, es decir, iría en contra de esto, ¿no? Elohim no está hablando de un plural, perdón, de un singular, sino de un plural. Estamos hablando de varios. Y de hecho, hay eh, versículos, compañeros y estimados oyentes, que hablan de eso, ¿no? Recuerden que cuando se narra en el Génesis, en los primeros capítulos, de que Jehová Dios dice que el hombre probó del fruto, ¿no? Y que ahora es como uno de nosotros. Ahora que no alargue pues su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, cuando dice uno de nosotros, se está refiriendo a que en la narración no estaba solo, sino claro. que habían varios. A lo que Biglino les, habla, les llama lo que originalmente está escrito en hebreo, Elo, Elohim. Elohim, que es un término que asocia a varios personajes. Eh, bueno, Biglino eh, traduce o tradujo 23 libros de la Biblia para el Vaticano. O sea que... Él, digamos que en el trabajo que hizo con el Vaticano sacó muchas conclusiones que, como decía Juan, ahora las expone en libros escritos por él, como decía el de, el de a su momento, eh, con el título de que la Biblia no es un libro sagrado y en conferencias. Entonces, eh, el resultado de su investigación, por ejemplo, dice que las palabras eh, de la Torah se pueden dar hasta en 70 diferentes significados, pero hay una que seguramente tiene y que es su significado literal que es Rashi eh, de Troyes, eh, que judío exégeta del siglo X, eh, dice acá. Mauro Biglino dice que a pesar de, que, de lo que está a punto de, de escuchar o de ver en sus investigaciones, hay que, eh, digamos que, clarificar que él no es ni ufólogo, ni religioso, como decían ustedes, ni esotérico, ni místico, ni nada de esto, ya que pues él dice que en su vida nunca ha estudiado el tema ovni. Y tampoco ha visto un platillo. Él lo único que es es un traductor del hebreo. Gracias a ese conocimiento de esa y, lengua. Eso es importante porque a la hora de hacer su traducción la hace con base a la visión que tiene. Claro, alejado. Solo de, todo de traductor. De esto. Es decir, no tiene una visión teológica, religiosa o mística desde la que puede partir para hacer la traducción. Definitivamente cuando una traducción se intenta hacer bajo esta condición va a carecer de la parcialidad que merece para que cuando se escriba en el nuevo idioma tenga fidelidad al mensaje original. Claro. Por eso es muy valioso el proceso o el trabajo de traducción de Biglino por esa condición. Sí, porque no, o sea, su, su interpretación y posición eh, está alejada de, por ejemplo, él, él habla aquí de la ufología. Eh, digamos que el ufólogo... Siempre eh, su conclusión va a ser enfocada a todo el fenomenismo extraterrestre que, que evidentemente hay en el Antiguo Testamento, pero se va a quedar con eso. Sin embargo, hay algo más profundo detrás de todo esto, si bien estamos hablando de entidades extraterrenas. Además, Biglino dice que el, el documento bíblico que poseemos, el que normalmente tenemos, y que durante mucho tiempo se ha leído y se ha estudiado en religiones, en, en la católica, en la cristiana, por, sobre todo, dice que la Biblia se, fi, se fijó entre el siglo VII y el noveno, O sea, es decir, se, se terminó de, de fijar su canon y todo esto. Es decir, en los años 600 u 800 después de Cristo. En definitiva, es cuando los merovingios, primero, y luego los carolingios, gobernaron Europa. Y esto es un dato no menor. Porque es evidente que en la creación de la Biblia y sus traducciones intervinieron personajes con mucho poder en la historia. Si bien Carlomagno Carlo tuvo a cargo la construcción del Sacro Imperio Romano en el lago de Galilea, había una familia la cual era de Aarón, Moisés Ben Ben Asher, que define a la Biblia como la conocemos. Esta familia estaba en conflicto con otras familias que representaban la escuela de Tiberiades. Allí estaba la escuela palestina y la samaritana. La primera Biblia fue escrita como una secuencia de consonantes. Esto significa que el trabajo realizado por los tipos llamados masorets, los guardianes de la tradición, obtuvieron el primer lugar para determinar las palabras, es decir, la división de la fila de las consonantes y la determinación de las palabras que pueden dividirse y se establecieron en muchas diferentes maneras. Esto es el resultado de lo que él en el proceso de traducción investigó, es decir, cómo fue estructurada ese, ese documento, no solamente de sus orígenes, sino en el tiempo, para él poder hacer una traducción más ajustada a la realidad. Claro, entonces, cuando nos damos cuenta que no llega a decir que la Biblia no es un libro sagrado, indiscutiblemente que está eh, contra lo que habitualmente gran parte de la humanidad siente, lo que es el documento bíblico, ¿no? Es bastante arriesgado. Y en un gran número de personas inmediatamente se va a presentar un rechazo. Pero cuando dice de no ser sagrado, bueno, porque a nosotros con relación a esto nos enseñaron que prácticamente lo que está escrito en la Biblia fue dictado, casi que escrito por Dios a través de sí. los hombres. Pero cuando entendemos al leer, y en este caso él como traductor, al ir al idioma original y darse cuenta que los personajes que aparecen ahí, primero no es, un, no es, una, no es una narración monoteísta en el que aparezca un solo personaje, sino politeísta, bueno, diciendo que son dioses, pero una serie de personajes llamados los Elohim y que aparecen cada una, cada uno de ellos, referidos en diferentes lugares o versículos del documento. Allí inmediatamente pierde, por lo menos el Antiguo Testamento, esa condición de sagrado por estar relacionada directamente con un Dios y sí sujeto a una condición de seres venidos de las estrellas, que es lo que significa Elohim, visitantes, visitantes. Hay algo también bastante interesante en este en este traductor. Él dice que cuando que cuando en la Biblia no se habla de Dios, él dice, o sea, él se refiere que en la, o sea que en la Biblia no habla de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no exista. Ah, claro. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces él dice que eh, su opinión acerca de Dios, por lo menos en la Biblia, no la encuentra, pero que él sí respeta y sabe. De una, de una fuerza y de, de una fuerza pues creadora de todo lo que nosotros conocemos. Y además, él dice que, que definitivamente debemos estar muy apercibidos porque hay muchos hallazgos que en la investigación de esa, de, pues, del libro que él tiene eh, van a ir ocurriendo. Bien, hay muchas entrevistas, conferencias que se le han hecho, los libros también de Bilguino que hablan exactamente de toda su investigación. Y se pueden conseguir fácilmente, por lo menos uno entra al, al YouTube y puede encontrar varios videos relacionados al trabajo de Vigilino. Los hechos se dice que la Biblia fue inspirada por Dios y que en ella está escrito cómo sucedieron los hechos durante la creación y todo lo que acontecería después de esta. Sin embargo, pudiera ser que la Biblia sea un documento real, pero que a lo largo de los años y en múltiples traducciones se ha tergiversado los textos o por conveniencia de algunos sectores se hayan eliminado o cambiado algunos pasajes con la finalidad de seguir sosteniendo una creencia errónea con respecto a nuestra creación, nuestros creadores y nuestro verdadero origen. Así lo afirma Mauro Biglino un traductor oficial contratado por el Vaticano, ya que hace énfasis en que la Biblia nos cuenta una historia totalmente distinta a la relatada en la teología. Mauro Biglino trabajó para la Casa Editorial San Paolo, la más importante editorial de la Iglesia Católica en Italia. Su rol fue traducir la Biblia judía para el Vaticano, de la versión masorética, que sería la más aceptada y difundida publicando el Vaticano 17 documentos del Viejo Testamento traducido por Biglino, que añade que no fue necesario apoyarse con ningún documento extra para traducir la Biblia, ya que lo pudo lograr solo con su conocimiento. Según Mauro, la Biblia en ningún momento habla de Dios, ya que en la lengua hebrea la palabra Dios no existe tal como la entendemos, así que en el documento no se menciona la palabra Dios, la Biblia habla de un individuo llamado Yahvé, que pertenece a un grupo de individuos llamados Elohim. Y estos no son Dios, son personas normales que comen, beben, caminan, trabajan, descansan. Una visión que dista mucho del Dios manejado en la Biblia, y estas personas, los Elohim, son seres de otra raza perteneciente a otro lugar de la galaxia. Y según Biglino, ellos nos crearon a partir de experimentos genéticos con la finalidad de tener esclavos para su beneficio. En una entrevista hecha para el programa Cambiadores del Juego, Mauro Biglino afirmó que las altas jerarquías de la iglesia saben de esto, pero ellos deben sostener la existencia de Dios en la Biblia porque en ello está basado todo el sistema de poder que han construido. Al cuestionarle sobre si el Vaticano le está permitiendo hacer público esto, él contestó que sí, que no le han pedido que se detenga, ya que estas cosas tarde o temprano deberán ser contadas. Bien, ahí está entonces parte de un audio de los videos que aparecen en YouTube. Amigos oyentes, que ustedes también pueden conseguir y ver, ¿no? Claramente se explica lo que nosotros en las investigaciones hemos venido compartiendo, pero esta vez ya con la visión, con el conocimiento y el aporte de un traductor de la lengua hebrea y aramea. Eh, aparece ve Jehová y lo define no como un Dios verdadero, sino como un, un personaje, parte de un grupo de personajes que llegaron al planeta hace mucho tiempo llamados los Elohim. Así que esta revelación es muy importante para tenerla en cuenta si queremos comprender a ciencia cierta de qué se trata ese engaño en que nos ha querido meter la iglesia o las iglesias que sus grandes jerarquías saben completamente de lo que estamos hablando. Claro, eh, otro dato importante de las traducciones de Biglino, cuando él explica el real significado de, lo, de las palabras Elohim o también la palabra Ruach, que dice, eh, es decir, los Elohim de viento, en lo que la Biblia se le llama y se traduce como el Espíritu de Dios. Recordemos que en el, en el Génesis capítulo 1 se habla de que el Espíritu de Dios... Eh, pues estaba y se posaba sobre las aguas. Uh -huh. Entonces él dice que Ruach es un término que significa, que no significa espíritu como lo han traducido, sino que significa viento o cualquier cosa que vuela en el aire rápidamente y causa el viento. La elaboración teológica posterior, cuando la figura de Dios fue creada, estaba dirigido a la fijación de Ruach, el significado de espíritu. Pero en realidad esto no es así. Si se observa como Ruach, estuvo representado en los pictogramas sumerios, eh, se puede comprender. Entonces, eh, él pone el ejemplo de un pictograma sumerio donde se ve una, una especie de ovnio de nave que ellos la traducen como RU. Y debajo de la nave hay una estela de viento, o de la figura que parece una nave y una estela de viento que la representan con, un, con una A. Esto es lo que en las traducciones ellos tomaron de las, de las tablillas sumerias y lo tradujeron más a, a pues a nuestro idioma entonces qué significa ruá o ruach una nave una nave voladora o el viento que produce la nave entonces cuando él se da cuenta esta esta traducción él concluye que en lugar de decir el espíritu de Dios se movía sobre las aguas realmente originalmente lo que debería decir es que la nave se movía sobre las aguas o el ruach se movía sobre las aguas, claro. que es lo que digamos que da a entender que los personajes llamados los Elohim era el medio en que se movilizaban. Bien, y el trabajo de, de Biglino también se une o tiene congruencia con el trabajo de Zacarías Sitchin cuando denuncia a los Anunnakis, los Anunnakis. A, los, a los Anunnakis que también son parte o lo que podríamos llamar desde la visión bíblica hebrea los Elohim, los mismos Anunnakis denunciados o dados a conocer por las traducciones de las tablillas sumerias por parte de Zacarías Sitchin. Aquí, dentro de la investigación que ha hecho la mesa de trabajo, pues hemos encontrado, por ejemplo, eh, unas condiciones de lo que significa realmente la palabra los Dice, Moisés usó la palabra Elohim con sentido plural al referirse a demonios que las naciones en sus días adoraban como deidades. Eso está... El, pues aquí el documento dice que está en Deuteronomios 32, 17, dice sacrifican a demonios que no son Eloa, a dioses Elohim, a los que no conocían, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Hay otra cita en Éxodo 12, 12, que dice pasaré por la tierra de Egipto en esa noche y mataré a todo primogénito y haré justicia a todos los dioses Elohim de Egipto. Y la última, que es Éxodo 18:11, dice, ahora reconozco que Yahweh es más grande que todos los dioses Elohim. Es decir, ahí nos está eh, queriendo decir con esta cita que Elohim no es solamente un dios. Además, son varios dioses y además uh -huh. son dioses de connotación negativa, porque siempre buscan hacer daño, pues claro. en este caso, al pueblo. Bien, es importante también en la opinión de los oyentes, lo que piensan, lo que han investigado de, de este personaje, de este traductor eh, que hoy estamos analizando. La, en el chat del Facebook nos escribe Haris desde Brasil, Él nos dice buenas noches, en mi opinión el mensaje más importante en el trabajo de Biglino es cuando nos da una pista de que la iglesia está trabajando arduamente detrás de las escenas para destruir el propio cristianismo, y afirma que eso sucederá en los próximos años. Importante, ¿eh? Esto es muy importante porque se une a una profecía que analizamos en uno de nuestros videos de Benjamín Solari Parravicini, cuando habla de lo inesperado que ocurrirá sí. dentro del Vaticano luego de luchas internas, ¿no? Interesante la visión de nuestro compañero que, oyente que nos las comparte. Eh, amigos de descubriendo sigue diciendo él ustedes creen que todo el movimiento de, de de construcción de la moral y bases teológicas de la iglesia en los últimos años por los propios papas y sociedades secretas que controlan el vaticano estarían de alguna manera orquestando ese sepultamiento del cristianismo para la llegada de un nuevo sistema de control más eficiente para la reorganización mundial bueno lo dijo casi todo exactamente es eso no Cristo fue utilizado, el mensaje de Cristo fue utilizado eh, astutamente desde eh, el Concilio de Nicea para el surgimiento de la Iglesia Católica. Nos metieron el cuento de que surgió con Pedro en el diálogo que tuvo con Jesús al reconocerle, pero no fue así. Lastimosamente, la humanidad se ha tragado esa gran mentira. Y eh, utilizaron a Jesús por lo que significó el mensaje en ese momento, ¿no? El poder de convocatoria porque estaba fundamentado en grandes verdades, en un mensaje eh, vivo que llegaba al espíritu de los seres humanos. Ahora bien, fue utilizado y se sostuvo mientras fue útil para la iglesia católica. Pero detrás de la iglesia católica está el poder hebreo, el poder judío, que uno pensaría que no, porque detrás de todo esto se está esperando la preparación de un nuevo sistema controlado por el líder judío que ellos mismos esperan como Mesías. Detrás de todo esto entonces está el juego del nuevo orden mundial, como Harris lo hace allí, eh, lo hace a modo de pregunta, ¿no? Hace su comentario a modo de pregunta, a lo que estamos también completamente de acuerdo. Sí, además de que, bueno, todas estas investigaciones como la de Viglino y muchas otras que han ido saliendo a la luz sobre quizás las eh, incongruencias dentro de las religiones, el lado oscuro que tiene el Vaticano y este tipo de informaciones sobre el Antiguo Testamento. Eh, uno diría, bueno, ¿y por qué el sistema que controla no oculta esto? No, no lo tienen que ocultar porque esto se va a saber. Y se va a saber en gran parte para, para aquello que nos estaba diciendo el oyente, y es que la religión que controla ahora mismo el mundo, la religión más poderosa, o las tres religiones más poderosas que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, deben caer para que surja la nueva religión, que es la del o mundo. Deben o deben fundirse. Sí, digamos que debe, debe cambiar eso. O debe desaparecer como las percibimos hoy. Exacto y crear una sola religión mundial que agrupe pues eh, esas religiones y agrupe muchas más otras cosas para que todas las personas estén contentas entonces el cristianismo va a caer por supuesto que va a caer ya tú lo decías con la profecía de Parravicini y va a caer no porque se descubra que no funcionó bien sino que quienes lo montaron lo lo van a tumbar entonces aquí es donde la este tipo de investigaciones cobran otra dimensión porque se denuncia mucho, hay muchos investigadores denunciando esto, y ellos creen que quizás, claro, hacen una buena labor, pero no solo con denunciarlo es suficiente. Si yo no sé que esto lo están haciendo los mismos que, que han creado estas religiones, puedo caer en el engaño fácilmente de creer que la nueva religión o el nuevo movimiento que surgirá no es de los que ellos denuncian, sino que es algo verdadero. Claro. No, todo esto es montado por ellos. Entonces aquí la clave está en, en conocer su plan, el plan oscuro de ellos para poder denunciarlo y sobre todo ubicarme cuando todo esto caiga y suceda nuevamente. Yo cuando pues hacemos este tipo de investigaciones eh, y nos damos cuenta cada vez más de todo el proceso de manipulación y de todo lo que hay detrás de bambalinas, yo siento que la humanidad espiritualmente está como aquel hámster que se monta en la ruedita y le da y le da y le da y, le da, y no encuentra nunca un final. Definitivamente este tipo de, de, de contacto con, con las personas, pues que han hecho su investigación y se han dado cuenta de muchas cosas, es lo que a nosotros nos va a permitir salirnos de esa rueda eh, y, y poder hacer eh, algo para, para, el para que el proceso espiritual de nosotros empiece a cobrar una acción, porque pues ellos saben, así lo dicen en sus protocolos de los sabios de Sion, este, esta organización lo, lo, lo sabe y lo trabaja, que nosotros la forma de accionar hacia, hacia el bien. Siempre va a ser desde nuestro espíritu. Y si nos mantienen, pues ahí como el hámster dando vueltas y siempre migajas de la de la gran verdad universal, nunca vamos a poder salir adelante y como humanidad siempre vamos a estar estancados okay. en todo ese proceso. Bien, aquí. el tema de las traducciones que Viclino eh, nos entrega en sus investigaciones y en sus entrevistas. Para comprender fácilmente esta cuestión, basta con leer la Biblia que tenemos en casa sabiendo que, primero, cuando en español está escrito altísimo, en hebreo tenemos que leerlo en el león o el elión. Cuando en español está escrito Dios, en hebreo tenemos Elohim, que es un plural. El singular es eloja ¿verdad? En verbos tanto en singular como en plural. Cuando en español está escrito Señor o Eterno, en hebreo tenemos Yahweh o Jehová para que lo, ten, lo tengamos muy, muy claro, y esta es una, una parte que tenemos que, pues, nosotros aprovechar para entender, Salín, eh, Juan Manuel y estimados oyentes, porque aquí esto nos clarifica mucho, muchísimo a la hora de entender esto, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, de la palabra Dios en hebreo, en el hebreo antiguo, lo vamos a leer Elohim, que no es un singular, es un plural. Hoy no estamos hablando de una religión o de una creencia monoteísta, sino politeísta y ni siquiera de dioses, ni siquiera de dioses, sino de personajes que se establecieron como dioses. Uno de ellos, uno de ellos, Jehová, Yahweh o lo que está escrito en español, el Señor o el Eterno, de la manera en que se quiera leer en el Antiguo Testamento. Eso es importante. Elohim no es un singular, sino un plural. Y el singular es Eloha. Sí, porque eso ayuda a clarificar la parte que, que algunas personas eh, pues nos han dicho y nos han escrito de que cuando uno habla de Jehová, bueno, no es lo mismo que Yahvé, que eh, el tetragamatón y todo esto, puesto que se ha traducido, se ha querido traducir quizás estratégicamente eh, dichas palabras de distintas formas para enredar un poco más la cuestión. ¿Qué es lo importante aquí lo que lo que Viglino eh, denuncia y muchas otras personas? Eso que acabas de decir, Elohim, es un término plural, o sea que eran varios. Estamos hablando de una organización. No importa eh, si yo le llamo Yahvé, si, lo, si yo le llamo Jehová, si le llamo el tetragramatón, el punto no es ese. Porque cuando yo me centro en eso, me desvío de lo que ocurrió realmente en, es, en aquella época. Y el punto es que estamos hablando de una sola organización que se presentó en ese momento al pueblo hebreo, porque además Biglino denuncia algo importante. Él dice que lo que se cuenta en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la versión hebrea de la creación del mundo, de bueno cómo sucedieron las cosas, cómo fuimos creados, cómo nos reproducimos, nos reproducimos de, de Adán y Eva en el tiempo, es la versión hebrea. No es la versión de la humanidad completa, que hemos creído que es de la humanidad y que bueno descendemos de, de, de Abraham y de todo este cuento. Sin embargo, él denuncia eso. Él dice esto es la historia de un pueblo en particular. Entonces eso es clave e importante porque la iglesia nos ha eh, metido el cuento de que de allá venimos y luego mezcló esto con la tradición o el mensaje de Jesús y hasta el día de hoy hemos creído de que el Dios que se habla en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento pues es el Dios universal. Ahora bien, otro punto claro, si Biglino está hablando de Elohim de varios, entonces comenzamos a darnos cuenta que está hablando directamente de la presencia extraterrestre o de la narración de presencia extraterrestre en los textos masoréticos. Trabajo también realizado por otros eh, autores como Eric von Daniken, o también el mismo Zacarías Sitchin que hacíamos eh, referencia y, y muchos otros, ¿no? Eh, y esto eh, va en contra también de la tradición que se, se, se enseña allí mismo en la iglesia el, o en las religiones de que pues estamos solos en el universo. Sí, porque antes de darte entrada, Juan, el, el tema de... De Biglino entra a reforzar lo que ya muchos hombres habían denunciado. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que a estos hombres se les ha catalogado, en el caso de Sichin, pues como un loco. Eh, en el caso de lo que hizo Eric Bondánica, eh, bueno, se dejó como una teoría. Incluso hasta pero, ellos. Pero fíjate que en el tema de Zacarías Sichin era un especialista hasta que, que, hasta que comenzó a denunciar los Anunnakis. Antes era, era, respetado, era considerado era era respetado. respetado. Luego que comenzó a hablar de seres venidos de las estrellas, dijeron, bueno, se volvió loco. No, y su ha sucedido algo con ellos, y es que en la denuncia que han hecho, esto se ha dejado como una teoría, la teoría de los alienígenas ancestrales. Uh -huh. Hasta hay una, y, hay una serie de una una programas. Serie. Y qué, qué pasa, esto. que quizás por ese mismo juego que realiza el sistema, estos mismos investigadores cayeron en ese juego de la fama, del reconocimiento, y bueno, eh, quedaron sus investigaciones en eso. Pero aquí estamos hablando de algo muy real y que ya muchas personas han denunciado. Entonces, Juan, que iba a... Sí, no, a mí me parece trascendental la aclaración que tú hacías con respecto al, al en el término plural, mm -hmm. plural, porque eso nos ayudaría a enlazar ese, ese término con lo que nosotros o con lo que les voy a exponer que vendría siendo Apocalipsis 12, Ajá. cuando dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles Elogín. fueron arrojados con él. Claro. Entonces, leyendo esta, esta cita, Apocalipsis 12, cobra vida lo que en la investigación este Biglino Big Lino nos, nos está entregando. Entonces, eh, lo que a nosotros o lo que nosotros debemos ser es apercibidos a toda esta situación. Porque aquí lo dice Apocalipsis, el cual engaña al mundo entero. Y es ahí en donde nos están metiendo gato por liebre. Y es ahí en cuando nosotros debemos hacer un clic en nuestro pensamiento y empezar a ahondar más a fondo en todo esto. Porque internamente eso tiene una repercusión claro. bastante Así interesante. Que el trabajo de Biglin en su traducción, traducción, fuera de cualquier contexto religioso, es fantástico para quienes veníamos investigando sobre el tema, ratificando, lo que veníamos investigando y para personas nuevas pues, pues puede ayudarles a comprender en este caso del texto que tú traes en mención a que cuando se habla del dragón este dragón de apocalipsis 12 que llega al planeta tierra es simplemente bueno es decir simplemente es como minimizar esa fuerza que cayó verdad es eh, refiriéndose a una serie de personajes de tipo extraterreno que en el hebreo se le conocen como elohims plural, varios, llegaron varios, y llegaron a diferentes lugares del planeta Tierra, entre uno de ellos, uno de esos lugares, el desierto, Sumeria, los Anunnakis, todo esto, y el que se narra en el documento bíblico, Yahweh, Yahvé, Jehová, para llevarlo a la, al español, al, al, al latín. Bueno, otra cosa que podemos enlazar también es cuando en el Génesis, tú lo decías al principio, cuando dice Jehová. Eh, ahora es como uno de nosotros, cuando el, el, el hombre prueba el del hombre fruto. Prueba del fruto. Sí. Entonces, ese nosotros, ahí está en plural, quiere decir y ratifica lo que estamos diciendo. Pero, los Elohim. pero también si vamos al libro secreto de Juan, que es un libro que hemos aquí hablado muchas veces, que fue ocultado, por cierto, del canon bíblico, en ese documento también encontramos una mención muy llamativa y es que cuando se refiere a esa organización invasora le llama los gobernantes. Así lo refiere el libro secreto de Juan, no habla de un personaje como tal, porque ahí habla de que los gobernantes son quienes impiden a, al hombre comer de, esa, de ese fruto, que es la misma narratoria. Ver, y Genes. cuando hablamos de Enoch, el libro de Enoch, hablamos de los vigilantes. Los vigilantes, plurales. Incluso Enoch los menciona, él dice que el líder de, ese, de esa invasión es Chem Sen así le llama él en el documento, Senyasa, sí. está Sacel también por allí que Azazel es mencionado en el, en el documento bíblico, incluso eh, muy cercano a Jehová en muchos momentos, porque en el Éxodo se narra, en Levítico, perdón, se narra de que cuando los hebreos echaban suertes, es decir, sacrificios de ovejas y animales echaban suertes para decidir a quién le sacrificaban. No, uno, sí, a Jehová, es. había un rito, había un exacto, rito que estaba es. destinado para Yahvé y otro, otro estaba para destinado para hacerlo no, no, en el desierto. Lo tenían exacto. que hacer los mismos, los mismos hebreos. hebreos. Quiere decir que ambos Elohim, Pedir uno sacrificio. considerado Dios, uno, uno considerado el, el, el Altísimo, que no lo era, y otro pues considerado pues el, el, el demonio. Claro. Ahí para hacer, hacerle sacrificio aquí también habría que analizar eh, la incidencia que ellos han tenido eh, eh, sus enseñanzas en el comportamiento del, del ser humano hoy en día. Por ejemplo, en el éxodo encontramos esa ley que dice ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, y eso es lo que nosotros eh, habitualmente vemos a diario en, en, en este andar. Y es algo, es una, es, son acciones que siempre nos llevan a como humanidad estar en un odio permanente, bien, sí. en un resentimiento, y esas son connotaciones, pues que, o, o enseñanzas más bien, que nos dan estos seres de connotación negativa. Y exactamente eso es lo que quisiera que habláramos, porque cuando Biglino habla de los Elohim como creadores del hombre, cuando sí. se menciona el Génesis 1.27, sí. que fuimos creados a imágenes y semejanza de ellos, pues me gustaría que diéramos nuestra opinión al respecto. Porque de alguna manera Viglino, haciendo traductor y no teniendo de, de pronto eh, claro otros contextos, podría dar una visión eh, un tanto limitada. Fíjese es lo que estoy diciendo, a pesar de que es valiosa. Muy valiosa por, por, el, por el punto exacto de lo que significa en las traducciones originales del hebreo. Eso es muy valioso. Sin embargo, ya el análisis de, de lo que se encuentra con todo esto, si se es capaz de sacar otros documentos, podríamos comprender. Esto, exactamente en el libro secreto de Juan. Bien. Eso lo vamos a hacer después de leer este mensaje de Javier Osorio que nos escribe en el chat del de Facebook Live. Dice, Mauro Viglino, refiriéndose al, al autor, en sus publicaciones dice que Jehová significa hombre de guerra o soldado o guerrero. Además dice que es hijo de Adonai. Soy Javier Osorio. Un saludo para, para él, exactamente. También se le conoce en las eh, corrientes religiosas como el dios de los ejércitos. Claro. El Dios de los ejércitos, Yahvé Jehová. Eh, ratificando, pues, el comentario también de Javier Osorio. Enrique Quique nos dice saludos desde Perú. Transmisión eh, se cae por momentos. Bueno, ya sería la, el Internet, la Internet, la web, la red. También desde Chile nos escucha Carlos Faría, de Ovalle, Chile. Un fuerte abrazo. Iván de Jesús nos escucha desde Aruba. Un fuerte abrazo para él. Juan Felipe Ramos Vallejo. Satanás también es llamado el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, estos títulos y muchos más in indican las capacidades de Satanás. Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo y la gente en ella. Jesús también lo dijo, ¿no? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso que, que suena como, como bastante religioso porque lo escuchamos fue en el contexto religioso, comienza a tener un sentido más amplio en la medida que podamos tener acceso a investigaciones como por ejemplo la de Piglin. Claro. Bien, ahora refiriéndonos a esa parte de quiénes son nuestros creadores, hay una frase clave que tenemos que analizar que está en el Génesis 1.27 y es que Dios, Elohim, Elohim o Elos, los Elohim, creó al hombre de a imagen, a imagen y su semejanza. Esto ha servido, por ejemplo, desde la visión religiosa de creer que Dios es como nosotros, tiene dos piernas, dos brazos. Sí. ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Porque ahí dice en el Génesis 1.27 que fuimos criados a su imagen. Ahí, ahí se crea la, la imagen del Señor. Exacto. El Señor con barba. Entonces, de ahí en adelante nos hacemos la visión de un Señor con barba por allá en un trono. Esa es la visión que tenemos de Dios de acuerdo a esas traducciones e interpreta interpretaciones religiosas. ¿Verdad? Pero cuando vamos al libro secreto de Juan, ahí explican qué pasó, ¿verdad? Cuando hablamos de la manipulación genética, cuando hablamos de la creación, el libro secreto de Juan hace una, una revelación sumamente importante, porque en el reino de los caídos, de los Elohim, se pretendía crear a un humano para, la, para que sirviera de adoración a ellos. Y es cuando dicen que quieren crear y desde los reinos eternos se les envía la imagen del humano perfecto, no, ni siquiera del humano perfecto, del hombre original, el, hombre original, sí. el, pijeradán, el pijeradán, es el término que utiliza, el pijeradán, es decir, el hombre original, el, el, el ser de las creaciones antes que nosotros, y esa imagen de el pijeradán es enviado al reino para para colocarlo en, lo, en el contexto de lo que estamos hablando, esa imagen es enviada para ser observada, por decirlo de una manera más directa, al reino de los elohim para que la creación que querían gestar se hiciera con base a la imagen, o a sea, los modelos originales. originales sí. Por supuesto, el libro secreto de Juan dice que la imagen al llegar allá, ellos no sabían que venía de los reinos eternos. Desconocían de dónde prese, eh, procedía, procedía la imagen. Luego, cuando comienza la manipulación y creación de ese ser, con base a la imagen del pijeradán, entonces lo crean a semejanza suya. Es decir, con los rasgos característicos de manipulación de, sí. de los Elohim. Uh -huh. Por lo tanto, el Adán, que es lo que surge de esta, de esta, entre comillas, creación, está hecho o creado conforme a la imagen del píger Adán y semejanza en manipulación de los Elohim. Bien, entonces, después que esto ocurre, dice el libro Secreto de Juan, que esa creación no se movía del, del Adán. Y se le llama o se le dice desde los reinos eternos a los Elohim que insuflaran aliento de vida sobre el Adán. Y cuando esto ocurrió, transmitió ese poder de luz que había heredado de los reinos eternos, porque recuerden que los Elohim se, se gestan, se salen de la desviación de una de las razas originarias, la cuarta exactamente en el tercer reino llamado Sofía. Al transferir su aliento, el Adán se mueve y pierden los Elohim esa luz del de origen, y es transmitida al Adán, y esos Adanes somos nosotros, creados a imagen del Pijerán. del Pijer Adán, de los reinos eternos, por eso en nosotros está la, la divinidad claro. de los reinos anteriores al caos, pero semejanza. a semejanza de los Elohim, y cuando digo semejanza me refiero a manipulación genética, a la, digamos que a la parte digamos a la parte oscura que ellos el error. que ellos imprimieron en, en, en esa, el hombre en esa creación entonces nosotros tenemos somos creación conforme a la imagen real de los principios originales de las primeras razas doradas pero lastimosamente en un momento exacto después de la desviación estas humanidades son tocadas a semejanza de ellos el error el pecado que mora en nosotros que es lo que nos lleva y nos 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 asemeja a ellos ¿verdad? Entonces, Biglino, cuando hace el análisis, pues no llega a tocar el libro secreto de Juan. Claro, porque no, no, no entra dentro de lo que él está estudiando. Sí. Entonces, lo hace ver, eh, porque si, si hace el análisis solo con el génesis, pues claramente se podría entender que somos productos o somos creados por los Elohim. Sí, porque él, él traduce... O como, el, saca, o como Sitchin y otros hablan de que fue, somos creados por los Anunnakis. Sí, exacto, que ellos intervinieron en nuestra creación. Este, sí, porque él traduce cuando el Génesis habla de que fuimos creados a imagen y semejanza, y, y él traduce de que, de que hay una palabra, no sé si ustedes me ayudan a, a, a encontrar la que él mencioné, creo que es la palabra Nemes, porque uh -huh. él la traduce, y dice que Nemes, eh, al traducirla, significa material. Ellos dicen que, él dice que en la traducción, para ponerlo literalmente, dice, fuimos creados a imagen y semejanza del material de los Elohim hablando de eh, más exactamente de la genética de estos seres que tomaron que eso ya es lo que habla también Sichin y otros investigadores que ellos tomaron de su genética la mezclaron con el humano terrestre para dar eh, paso a otra creación o a una manipulación que es lo que hemos conocido como los como el Adán o los Adanes que habla ahí el Génesis que manipularon tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y el resultado fue Eva Ahora, y nosotros como, como humanidad nos comportamos únicamente como semejanza de los Elohim, porque no sabemos que nuestra imagen es de no, la, claro. del, de la, de, del origen perfecto. Y, ahí, y eso es lo que a nosotros claro. como humanidad nos tiene estancados delante de todo el universo. Pero fíjate que eh, desconocer que somos creados a imagen del tijeradán, claro. es decir, de no puede ser humano, porque humano es acá, ¿no? Sí, humanos en estas dimensiones sí. del hombre universal, del hombre original, de las razas doradas. De allí viene el molde, la imagen nuestra, la codificación espiritual. Sin embargo, la otra parte, que es la manipulación, que es la semejanza, es la que nosotros reconocemos como nuestro origen. Y Biglino y Sichin y todos, sin desconocer o, o sin conocer más, sin, bien, conocer, sin sí. conocer o desconociendo los reinos eternos sin saber, diría yo, incluso al Vaticano le sirve que él siga promoviéndolo así. Porque claro. entonces, bajo esa condición, nosotros somos hijos de la rebelión. Claro. Somos hijos del caos. Y eso fortalece la idea que se ha querido mantener para el hombre en su origen. De tal manera que es importante rescatar lo que podamos de esta investigación, pero además sumarle lo que en este momento otros documentos se otorgaron por parte, en este caso, del Salvador, que es la revelación del libro secreto de Juan, para que comprendamos el origen antes de la rebelión, es decir, desde los principios de la luz eterna del verbo creador. O sea, no, nosotros tenemos esa imagen de la creación perfecta, pero también tenemos ese aliento de vida de esa creación y lo que significa... Tener nosotros ese aliento de vida de las creaciones primogénitas es lo que a nosotros nos hace buenos. Exacto, siempre, o sí. sea, por naturaleza, el ser humano es bueno. Y si nosotros nos vamos a la religión, nosotros siempre se nos va a decir que venimos de la semejanza, de la rebelión. Pero si nos vamos para la ciencia, también vamos a encontrar que nuestro origen es un caos o es el de un mono. Claro, Entonces, por parte y parte, no siempre, exacto, siempre se nos quiere mantener en esa burbuja de la rebelión o en esa burbuja de la, pues, de, de, del origen imperfecto, del caos. Pero si nosotros nos enfocamos en la imagen perfecta y en el aliento de vida, ¿cómo sería nuestro comportamiento conociendo Ahora, de nuestro verdadero sí, origen? Es como a qué, le, a qué le estamos dando más fuerza, si sí, estamos hablando del origen. ¿A qué es lo que estamos nosotros entendiendo como nuestro origen? ¿Qué es lo que justificamos como acción nuestra? Por ejemplo, cuando decimos que es, human, es de humano cerrar. Sí, creemos que nuestra condición natural es el error, el caos, la equivocación, porque desconocemos la imagen esa que dice imagen y semejanza. Nos dice Enrique Rodríguez es, es, es corto el tiempo que tengo de seguirlos y es mucho lo que he aprendido. Gracias, saludos desde Ciudad de México. Gracias Enrique por tu comentario. Ledis Álvarez nos dice sería muy bueno un tema del pijeradán. Sí, alguna vez nos estábamos conversando con oyentes. Eh, de RCPC, oyentes de Descubriendo, nuestros amigos que ven los videos, que nos escriben a nuestro correo y nos hablaba de qué significa Píger Adán. Sería bueno, interesante sí, profundizar de en el secreto el de Píger Adán. Mm -hmm. Tendríamos que tomar el eh, libro secreto de Juan y cuando hablamos de Píger Adán no estamos hablando ni del planeta Tierra, sí, no, ni de la manipulación antes. aquí, eso es mucho antes, de los reinos eternos, después del vástago, del ¿no? vás, vás, vás. la primera humanidad, Armosel. También Andrés Felipe Rivera dice, en realidad ese canal History Channel lo que entrega es completamente inexacto. Ese programa de alienígenas ancestrales se ha convertido en un mero show, pues ya sabemos para quién trabajan, para quienes trabajan ellos. Además, muchos historiadores han denunciado las mentiras e inexactitudes de este canal History. Oiga, yo me acuerdo que pusieron al señor Uribe como el gran colombiano History. Y ahí, bueno, se ahí se ve ya lo y ahí que ahí se ve. Sí, es que es cierto ya lo con que esto dice. Ya History, digamos que History en sus inicios eh, hacía mejores programas, sí porque es cierto, la historia que se cuenta en History es la historia oficial, con algunos otros datos, pero es la historia oficial, la historia que el sistema nos ha contado. Y el programa de alienígenas ancestrales, como lo decía hace un momento, los mismos investigadores que denuncian eso se dejaron llevar por el show, por el dinero, por la fama. Este y a en... esto se convirtió en algo, pues, una teoría más. Este joven griego, que es muy, muy, está en las líneas centrales. Sí, tiene un nombre bastante un nombre raro. raro. Bien, pero history, como vulgarmente se dice, las ha mostrado, les ha mostrado el dedo y los ha ignorado. El tema aquí con history, bueno, es que... Eh, se entrega información verdadera, pero también sirve para al final no generar certezas. Queda la duda siempre. Queda la duda siempre. Entonces allí eh, es un trabajo que sin duda sirve para lo que se, se necesita, que, se, que sepas muchas cosas, pero que no tengas certeza de ninguna. Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos, sin, sin pretender que nosotros tenemos aquí la verdad absoluta, es tratar de buscar certeza. Porque la certeza es la que va eh, sustentando nuestro, nuestro espíritu. Bien. Aquí otro oyente, Romer Rafael Mendoza López, nos dice, me gustaría recomendar una película. Es muy reveladora. Y podrían arreglar un buen tema sobre todo lo que se muestra. La película es Seis Días sobre la Tierra. Dice que es muy reveladora. Bueno, yo no me la he visto. No sé si ustedes, muchachos, se la han visto. No. Si no, habría que vérsela para ver qué, digamos. ¿Cuál es el contenido? de Seis ella. días bajo la tierra. Seis días sobre la tierra. Ah, sobre. Okay. Voy a buscarla para para vernoslas y, y a ver si sale algún tema de ella. Bien, nos saluda Cristel Chris, de dice buenas noches. Saludos desde La Paz, Bolivia. Un saludo para los bolivianos. Dice una consulta. ¿Por qué ya no están bajando al blog los nuevos temas? Bueno, entrando a, a descubriendo.com.co, ahí están todos. Fallamos en el último. Porque se nos olvidó grabarlo. Sí, pero bueno, quedó en el Facebook. Pero quedó en el Facebook, eh, de, refiriéndonos. Se sobre niche. niche. Bien, ese sobre se nos de... olvidó grabarlos. Tenemos que pedir disculpas. Hay que hundir una teclita aquí para grabar. Y se nos pasó. Y nos dimos cuenta, fue cuando se acabó el es programa. Es que estamos tan emocionados en empezar lo que. Hoy nos aseguramos de, de hacerle clic a ese rec para grabar el programa y poder montarlo después que usted lo, lo, lo descargue. Eh, bien sigamos entonces con el tema de Biglino y las otras cosas que tenemos que tener en cuenta de su trabajo o también cabe resaltar eh, bueno que sin pretender tener la verdad absoluta lo que la mesa de trabajo eh, siempre insta es no solamente a quedarse con una investigación o con una sola cara de la moneda nosotros así como hay eh, esta organización negativa también hay una organización de carácter positivo que se cerciora permanentemente de que este tipo de información, de que este tipo de revelación se encuentre por todo el planeta Tierra. Y es ahí en donde estamos jugando como a un rompecabezas. Y nosotros, eh, como investigadores, tenemos la responsabilidad de ir armándolo si queremos, solamente si queremos darnos cuenta de todo lo que hay detrás de, de esa manipulación. Y es lo que básicamente eh, nos gustaría decirles, ¿no?, que no solamente se queden con, un, con una sola cara. Esto que nosotros estamos diciendo, investiguenlo. Bien, ahora eh, quiero colocar un audio de Joaquín, que está en Argentina, en Buenos Aires. Eh, les dije al principio que hemos creado un WhatsApp, un grupo en WhatsApp de los oyentes fieles de RCPC. Si usted quiere ser parte de ese grupo, en el cual vamos a compartir las novedades de la radio, de lo que hacemos aquí en cuanto a los programas e información, pues simplemente nos escribe y dice eh, «Métame en ese grupo», pues sí lo metemos. Eh, Joaquín nos envió un saludo. Vamos a escucharlo. Este no fue escrito, sino en audio. Yo leyendo el Antiguo Testamento me di cuenta de algo similar a esto que están diciendo. Es muy interesante porque al leer en varias ocasiones mencionaba que el mismo nombre del o Jehová, ya ves, eh, eran diferentes seres. Y yo lo que entendí era que Jehová no era el nombre de Dios en sí. En particular, sino que en ese, en ese tiempo se usaba la terminología Jehová o Yahweh o el tetragramatón para referirse a cualquiera de estos seres o Elohim, como sea. Por ejemplo, en la parte que, que envía el, el fuego y azufre Azufra, Sodoma y Gomorra, dice que Jehová dijo que Él me enviará. O sea, alguien envía a Jehová y dice que... Jehová hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. O sea, el, el mismo nombre se utilizó para dos seres diferentes. Eso, y así hay un, un par, varios versículos. También cuando dice descendamos de la torre de Babel, dice descendamos, etc. Hay varios, varios, varios versículos que aparece el nombre Jehová como si fuera más de uno. Mira, ahí está entonces Joaquín eh, exponiendo lo que sabe, lo que ha entendido lo que ha aprendido de, de toda esta investigación. Un fuerte abrazo para Joaquín que nos escucha desde Buenos Aires en Argentina. También Greli Herrera, escuchándolos desde San Francisco, Cundinamarca. Greli y Margarita, gracias por este, por esta excelente investigación, con razón, el sancocho de Dioses en el Antiguo Testamento. Saludos a todos. Esta es una forma de referirse a esta recocha. Sí. Félix Ramírez, nuestro amigo en Ecuador, nos dice, entonces no solo fuimos modificados, sino creados por estas entidades, pregunta. Y eh, dice, ¿qué parte de la verdadera luz tenemos como humanidad? Yo pensaba que el capítulo 1 del Génesis se refería al Padre Eterno, pero veo que según Biglino no es así. Bueno, Félix, eh, Neil lo pues lo trató de resumir y de explicar hace un momento porque el tema es mucho más complejo eh, cuando nos referimos al libro secreto de Juan. Eh, la humanidad terrestre hay que dejarlo claro, ¿no? Nosotros como humanidad, nuestro origen es la luz. Tú lo mencionabas como la imagen de los reinos eternos antes del caos. Si ustedes, nuestros oyentes, se dedican el tiempo a leer el libro secreto de Juan, entenderán que antes de esta humanidad hubo otras humanidades perfectas en la luz. Y esa herencia de esos reinos anteriores, de, esa, de esas humanidades, traemos la imagen. Solo que estas entidades en un punto de la historia, no solo terrestre, sino de la historia del universo, tomaron ese molde, tomaron esa imagen, luego de la desviación en Sofía, por supuesto, y con base a esa imagen crearon, entre comillas, voy a utilizar ese término que no sería el, el exacto, más bien copiaron, vamos a utilizar el término copiaron, copiaron de esa imagen con esa imagen original, metiendo su, su genética y su tecnología a una nueva raza. Vamos a llamarle eh, la quinta humanidad o la humanidad de barro, de hierro y barro, de hierro y barro sería el término exacto. Porque hierro, déjame ahí, ah, bueno, explícalo tú. De hierro, ¿por qué? Porque la cuarta humanidad, eh, donde se produce la desviación, tú lo explicabas en su tercer reino Sofía, el libro secreto de Juan le coloca un símbolo para denotar la edad o el tiempo en que fue creada, y es, y es la edad de hierro. Entonces. ¿Por qué la quinta es de hierro y barro? De hierro, porque desciende de esa cuarta humanidad. De hierro. De hierro, trae la herencia de esa humanidad original y el barro que le metieron las entidades posteriores al caos. Hay una mezcla ahí. Pero nuestra imagen original es de la humanidad. Ahora, hay otro símbolo que está en la profecía de Daniel 2.32, cuando habla de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Uh -huh. Cuando Daniel le interpreta, cosa que no pudieron hacer los sátrapas del reino de Babilonia le interpreta que el rey había soñado con una gran imagen y esta imagen tenía una cabeza de oro, pechos de plata, vientres y muslos de bronce y las piernas de hierro. Mm. Fíjate que es la misma codificación de los reinos Del que en el, sí. el libro secreto de Juan y dice que los pies de la imagen son de hierro y barro sí. cocido, sí. ¿verdad? De hierro de la última humanidad en esta interpretación que estamos dando y barro por la manipulación. Allí en la interpretación dice que es sobre los pies de hierro y barro cocido sobre donde llega la piedra que es el símbolo de la verdad. Claro. Es sobre la humanidad manipulada que tiene que llegar el conocimiento para que ella sea eh, reivindicada hacia los reinos eternos. Bueno, otra otra referencia a ese símbolo es lo que ve Juan y el mismo Daniel en los símbolos que del anciano de los días que menciona Daniel en el capítulo 9 y también el mismo Nogue en su libro y Juan en la Revelación de Apocalipsis. Ellos ven al anciano con unas vestiduras y unos cabellos blancos, un cinto de oro en su pecho y los pies como el bronce bruñido. Entonces ahí están los tres reinos. Eh, reinos, eh, el de oro, el de plata en las vestiduras y los cabellos y el de bronce en los pies. No está el de hierro. ¿Por qué no está el, el, el símbolo el de hierro? Porque el de hierro fue la edad o la humanidad que se desvió. Entonces la piedra que todos los que pegan los pies. Busca tomar esa humanidad de hierro y barro y devolverla a los reinos eternos, es decir, ese es el ascenso, volver a esa condición original que Juan hablaba. Nosotros, como humanidad, nos comportamos más por desconocimiento e inocencia en semejanza de estos, además, porque dioses, nos han dicho que ese es nuestro origen. No, nos no, han dicho, nos que, han ese dicho eso origen, que es nuestro Nos comportamos así. Entonces, cuál es eh, proféticamente hablando del símbolo que tú tocas de esa piedra que llega a derribar esa imagen de esa imagen que quiso copiar y suplantar el sistema, es que la humanidad con ese conocimiento vuelva a esa imagen luz que tiene de esos reinos eternos. Y así es donde la humanidad se conectará a esos reinos y volveremos a las edades. No es que vayamos a ir a un lugar, no, es que nuestro pensamiento, nuestro comportamiento se ajuste a las leyes originales de la creación, que ahora mismo pues... Estamos totalmente desconectados. Eso es lo que dice la misma profecía. Primero es es una piedra no cortada por mano humana, o sea, es un conocimiento que viene de los extraterrestres o desde la o desde la esta de es esta, esta fuerza luz, esta fuerza positiva. Eso es lo que va a derrumbar o lo que va a hacer añicos todo lo que en nuestro pensamiento tenemos de esa imagen. Y lo segundo es que una vez se derrumba esa imagen de allí va a surgir un gran monte, una gran montaña que vendría siendo esa reconexión sí, con esas humanidad. leyes eternas, una nueva humanidad, que además Apocalipsis eh, 22-21 lo toca, una nueva, eh, la nueva Jerusalén. Okay. Entonces nos dice Carlos Córdoba en el chat del Facebook, el dragón es el imperio de Satán y es llamado Elohim Agerim, que son los dioses distintos. Son dioses distintos porque el reino del Padre ya no los reconoce debido a su rebelión. Ellos fueron expulsados, ¿no? Tenemos que comenzar a ver esto de una manera distinta. Nosotros tenemos una tradición para pensar en esto de manera religiosa, tradicionalmente, y tenemos que comenzar a darle otro toque a la reflexión para poder ver más allá. Esto es, un, esto es una condición que nos invita a ser un poco más osados, ¿no? No quedarnos simplemente con la manera en que hemos reflexionado. No, y además de que, de que esto... Digamos que gracias a la, a la misma intención que tiene este programa que controla el sistema, de que primero creamos que nuestro origen es el caos, y cuando intentamos buscar otra, otra visión, otra respuesta, nos enredan con tantos conocimientos y tantas cosas que al final nos hacen es dudar y no tener certeza. Por ejemplo, eh, bueno, si uno busca desde el punto de vista religioso, te dicen que sí, bueno, no es el caos, sino es un Dios creador pero resulta que ese Dios creador se comporta como un psicópata por momentos. Entonces, eso justifica el comportamiento emocional, instintivo muchas veces de la humanidad, porque somos imagen y semejanza de ese Dios. Si yo soy vengativo es porque eso lo heredé de Dios claro. que enseñó esa ley. Y en este caso, cuando nos referimos al libro secreto de Juan y empezamos a, a decir lo que ahí está escrito de que fuimos manipulados, pero que tenemos la imagen original, es un tema que es difícil de comprender. Muchas veces incluso podríamos hacer más adelante un tema hablando sobre esa humanidad anterior. Pero mira, de uno escuchando a Jesús entiende el trabajo que ellos vinieron a hacer cuando él dijo, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo interpreto yo como que la, la determinación y la intención del mensaje de Jesús y de otros mensajeros que vienen de la divinidad es traernos. Y mostrarnos los reinos anteriores, en los reinos eternos. La forma de actuar, de hablar, de percibir, de reflexionar, de perdonar, es la imagen real. Que cuando el hombre es capaz de conectarse a ella, se conecta a los reinos eternos. Por eso él dice: el reino está frente a ustedes. El reino no es, una, no es un lugar, es una condición que se obtiene en la medida en que se aprenda a vivir dentro de la esencia de ese reino. Que la imagen que nos mostró Jesús. Por decirlo de una manera para entenderlo, la imagen del tijeradán en la dimensión de nosotros la mostró Jesús, el anciano de días. Alegrados porque el reino de los otros se hace el reino de los cielos se hace acerca a vosotros, la imagen real. Y bueno, y eso cuando llega aquí, cuando esa imagen llega aquí, pues los Elohim, a través de sus religiones, tomaron esa imagen y la hicieron a semejanza de ellos, crearon en la iglesia romana, vaticana, para que no llegáramos a la esencia del mensaje. Quizás también hay otras, hay otro tipo de manipulación ya a nivel mental que se le vendría haciendo a la gente que toca estos temas, ¿no? El señalamiento, el miedo a tocar, pues lo ajeno. Eso también lo han inculcado este tipo de organización para impedir que nosotros vayamos más allá de eso. Y Jesús nos da. Ese ese eh, o sea, nos dice que eso va a pasar cuando él dice: Yo no vengo a traer paz, sino espada. Y yo vengo a traer disensión entre el padre y el hijo, entre el, el hijo y la suegra, etcétera, etcétera. Y <laughs> <¿Sí> lo dice: <laughs> está la suegra, entre también. el muero y la Bien. suegra. <risa> <risa> Esto. Bien, que a la suegra quieta. Eh, vamos con otra entrevista, otra declaración que hizo Biglino a medios de comunicación. Eh, él habla pues su idioma. Vamos a mientras escuchan ustedes la voz de él, yo voy hablando de lo que dice verdad la religión durante dos mil años se ha, nos ha enseñado que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y cualquiera que siga estos temas sabe que se ha escrito ríos de páginas océanos de volúmenes partiendo todo de una lectura del versículo en la biblia que pareciera decir que aparentemente dentro de nosotros tenemos una especie de imagen indefinida del Dios espiritual trascendental. Pero esto no es así. El versículo del Génesis que dice cómo nos hicieron es absolutamente preciso y concreto. El autor bíblico dice, usando un término específico que es Selema, que hemos sido hechos a semejanza de los Elohim y utilizando el Selem de los Elohim. Es decir, que la esencia del material que contiene la imagen de los Elohim. Ahora, todos sabemos lo que es esta esencia material que contiene la imagen de cada uno de nosotros. También sabemos que los sumerios nos dicen con gran detalle que en qué forma los Elohim de ellos que ellos llamaban Anunnaki, que son exactamente los mismos individuos. Estos Anunnakis han forjado al hombre, cortando y sacando algo. Según la cuenta el escritor importante llamado Zacarías Tsitchin, sacando de la sangre de un joven varón Anunnaki lo que contenía la imagen de los Elohim, lo habría insertado, añadido en este, este algo, sacando de los Anunnaki en los seres humanos que ellos encontraron cuando llegaron a la tierra. Y que podríamos pensar que sería el Homo erectus o el Homo habilis. La Biblia nos dice la misma cosa. También porque hay un importante diccionario bíblico que dice que el término Selem no significa nada. Una esencia de material que contiene la imagen. Pero no un concepto abstracto de semejanza. Pero también nos dice que Selem, del verbo del cual viene significa cortando y sacando de... Por lo tanto, la Biblia nos dice claramente que los Elohim hicieron al ser humano utilizando un material que contenía la imagen de ellos que fue cortado y sacado. Esto es lo que nos dice el autor bíblico y quiere asegurarse de que comprendamos bien esto. Tanto es así que lo repite tres veces en el espacio de dos versículos. Quería estar seguro que nosotros, los que leemos, entendamos bien y no sobre y que sobre todo entiendan sus cont contemporáneos que fuimos hechos con algo material sacado del cuerpo de los Elohim y esto eh, encuentra toda una serie de correspondencias con la figura de los Elohim así como estos se presentan durante la intervención de ellos a lo largo de la historia humana. Bien, ahí está entonces eh, la visión, la interpretación que hace eh, eh, Biglino del versículo 127, lo que nosotros también ya acá, pues compartimos con ustedes con base a otro texto, que es el libro secreto de Juan, que es lo que quiere decir la imagen y qué quiere, quiere decir la semejanzas. No, pero interesante lo que, lo que Biglino toca y menciona ahí como el término material, porque si nosotros analizamos bien, eh, esta es la herramienta más más precisa que, que se tiene en nuestra contra, nuestro, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras vidas están muy materializadas y eso nos impide eh, definitivamente darnos cuenta de, de, de muchas cosas, por ejemplo, como lo que estamos tocando hoy. Bien, eh, recordemos eh, los textos, eh, los textos, los documentos que ha escrito Biglino, si queremos investigarlos y leerlos. La Biblia no es un libro sagrado, nada menos y nada más ya con ese título pues pega durísimo a la sí. creencia del quinto impulso de muchos hombres en esta humanidad. Pero que también es muy atractivo para los hombres de sexto impulso, que son los hombres de la búsqueda, para comenzar a buscar respuestas. No a rechazar, tampoco a aceptar, pero sí para encontrar respuesta, que es al final lo que nos interesa en esto. Sí, bueno, llegan más mensajes de los oyentes, eh, sobre todo haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, Juan Felipe Ramos Vallejo dice, ¿qué papel juega? La glándula pineal en nuestra espiritualidad es, es la llague, no sé si quiso decir llave o, o llague, una puerta al astral. Es la pregunta que hace Juan Felipe Ramos Vallejo. Y también eh, él mismo nos hace otra pregunta, dice, ¿para usted Dios es un ser o es la conciencia o qué es? No, no, y tú tienes un video que hiciste hace poco. Ah, bueno, sí, le voy a recomendar recomendarle a Juan Felipe el último video. Ahora lo coloco ahí en el chat, el último video que montamos en el canal del Proyecto Flecha Antigua, que le pusimos por nombre El Misterio de Dios. Ahí exponemos nuestra pues nuestra investigación y nuestra visión sobre la pregunta que hace Juan Felipe sobre sobre quién es Dios. Además, aquí en el programa hicimos alguna vez el tema de quién o qué es Dios. Ah, sí, hace mucho tiempo. Sí. Y ahí está en, en para descargar para que nuestro oyente pues lo escuche. Y saque después sus propias conclusiones. Bueno, ta también recomiendo un, un video que tú hiciste en descubriendo el canal de YouTube que se llama Revelando al Dios No Conocido. También. Es, eso, Todos esos materiales, digamos, que nos pueden servir en esa, en esa inquietud. Claro, saludamos a Luz Mary en sintonía desde Cali. Bendiciones, Luz Mary. Todos estos programas nos abren los ojos en todo lo que nos ha ocultado a conveniencia de ellos. Pues el sistema, ¿no? Las religiones y todo esto. Este cambio de conciencia es para volver a retomar el camino original en Luz. Un saludo para ella. También eh, en otro mensaje eh, nos escribe Doris Esther Pomares Urueta. Quiero que me integren al WhatsApp de RCPC. Gracias. Hombre, vamos a integrarla porque, bueno, pero saber de dónde es el WhatsApp, de dónde, de qué país, 391-302-3208. Por favor, Doris, escríbenos eh, con qué indicativo, qué país es para colocarte allí. O nos escribes al, al nuestro 304. 361-5881, con el 57 adelante, que es el, el número para Colombia. Bien, entonces entendemos, amigos oyentes, con esta investigación importante de Biglino, de que en el Antiguo Testamento, gran parte de sus versículos se refiere a lo que se refiere a el Elohim, no como un dios, sino como una serie de personajes extraterrenos caídos, y que además de esto, manipularon la genética humana. Esto coincide también con relatos. Hechos desde las investigaciones de Sitchin en el tema de los Anunnakis sumerios, los mismos personajes, solo con otro nombre. También nos hace entender que esa mezcla que se hizo en el Concilio de Nicea, cuando se toma el Antiguo Testamento y se mezcla con el mensaje de Jesús, fue realmente un crimen para la espiritualidad humana, tanto porque tomar eh, esa falsa deidad Elohim del Antiguo Testamento y querer sumarla. O ligarla con el mensaje de jesús que viene representando la ley eterna de la luz y el verbo es prácticamente lo que no le ha permitido a la humanidad encontrar respuestas exactas de lo que somos en el concierto universal. allí hay una problemática muy fuerte que invitamos a nuestros oyentes eh, a investigar por favor investiguemos esto porque encontrar respuesta a esto cambiará notablemente la percepción que tenemos de la realidad eh, esto de que creemos que estamos solos en el universo, esto que creemos que pues, nuestros primeros patriarcas fueron, fueron los hebreos, y todo esto no nos deja comprender la esencia de lo que somos. Y no tener claridad de la esencia, pues no nos devuelve la verdadera identidad, y la verdadera identidad no nos podría otorgar un propósito exacto de vida. Hacer claridad de estos conceptos, de estas ideas, nos puede cambiar y transformar nuestras realidades. En un mundo que agoniza, Hace poco hacíamos un video donde analizábamos eso, ¿no? La agonía del planeta Tierra nos invita a una transformación y la transformación no se hará nunca, como dice la lógica de la lógica, bajo los ojos de la inocencia. Tenemos que llegar al fondo de aquellas manipulaciones para entonces poder tener acceso y claridad a las verdades que están guardadas para nosotros. Ahora, los que estamos aquí unidos, los que estamos aquí trabajando, escuchando y todo esto, pues tenemos ese principio, esa necesidad de interior. Hacerlo nosotros significa también buscar y transmitir lo encontrado a otras personas que están en ese mismo camino de búsqueda para entre todos impulsarnos. Impulsarnos, que es lo que a esta hora, muchachos, pues se nos invita. Bueno, y también con respecto a la otra pregunta que hacía José Luis, voy a colgar ahí en el chat un link donde puedes cargar un programa que se hizo en la emisora sobre el sexto chakra, que sí. tiene que ver con la pregunta que él hace sobre la piñal. Eh, pues aquí expuesto por la doctora Claudia Jiménez, que seguramente eh, le va a servir mucho al oyente y a todos los que estemos interesados. Ahí he puesto los links de los distintos audios y programas de algunas de las preguntas que se han generado, porque en este programa pues sería muy difícil eh, abarcar todas las temáticas que yo sé que los oyentes están muy interesados por conocer, pero ahí poco a poco vamos eh, entre todos, eh, digamos, apoyándonos y sobre todo enriqueciéndonos con las informaciones. Bueno, yo diría que ya pues por la hora modo de conclusión, este, lo que nos ha servido este programa en particular, en definitiva, reconocer una pieza más de ese gran rompecabezas que debemos armar y sobre todo eh, quedarnos con ese con ese sinsabor eh, o más bien con esa intriga de, bueno, yo soy a semejanza de, de los Elohim, pero mi imagen y mi alento de vida viene el principio original. ¿Cómo será eso? Ya eso sería... ¿A qué, a qué le dé más fuerza? Exacto, ¿a qué le doy más fuerza? Y sobre todo también conocer un poco más sobre, sobre, esa, sobre ese origen perfecto. Pues ahí también hay programas que nos ayudarían a resolver eso. Y también el otro programa que, que pues vamos a estar eh, tocando el otro viernes, que fue la sugerencia que, que se hizo ahora acá. Claro. Entonces, eh, quedarnos con ese De Pijeradam. del pijeram quedarnos con ese cuestionamiento y no rechazar ninguna información, más bien comprobarla eh, y tratar de siempre ir a la fuente que somos nosotros mismos. Bien, eh, saludamos a Romer Rafael Mendoza y dice, y bajo ese mismo concepto de lo que explicaste, los seres humanos creen que porque ese Dios que se hizo pasar por Dios nos creó, ellos pueden hacer con nosotros lo que quieran. Eso es lo que venden las iglesias, eso es lo que dice Romer. Un saludo para Romer. Bueno, ahorita decíamos que si se quieren integrar al grupo de WhatsApp de RCPC, pues nos escriben. Y Ronald nos dice de cabeza al grupo, por favor. <laughs> ya lo integramos. Otro oyente también nos escribe, Andrés Felipe Rivera, para ser integrado en el grupo de WhatsApp, ¿Cuál, bueno, ¿cuál sería el sentido, ¿no? Estar informados en los programas, en las informaciones que desde la emisora surgen para todos los fieles oyentes de RCPC. Hoy empezamos con esto y queremos crear esa familia de oyentes, esa familia de buscadores y que podamos compartir entre todos lo que vamos aprendiendo. De eso se trata. Salín. Sí, el, digamos que el tema del día de hoy ha sido enriquecedor porque en el tema de la investigación, sobre todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, en el caso nuestro de la mesa de trabajo, nos ha dado más certeza sobre lo que hace ya varios años venimos hablando. Y es el tema de los falsos dioses o el falso dios que se, que, pues, que se que habla los en, el, en el Génesis y en el Antiguo Testamento. Entonces, escuchar la versión de varios investigadores en el tiempo y de ahora un traductor de estas lenguas, lenguas originarias, que no es ningún investigador de temas conspiranoicos, no es ningún ufólogo, el no religioso. es ningún religioso, nos ayuda a ampliar la comprensión. Entonces, porque eh, de todas maneras, cuando las personas nos decían, bueno, ustedes no pueden afirmar esto porque no conocen el idioma original. Si bien uno estaba claro en la denuncia, eh, quedaba faltando algo, ¿no? Porque de todas maneras eh, es un tema bastante complejo que despierta muchas inconformidades, pero bueno, aquí ya está este personaje que ha hecho su investigación y ayuda a aportar en esto. Y sobre todo los oyentes que en este caso, en el día de hoy, en todos los programas, han, han contribuido con sus comentarios. Ahora, es que nosotros también somos los seres humanos, somos medio complicaditos a veces. En el tema, por ejemplo, de que pues, nosotros podemos tener la claridad por el estudio, ¿no? No se necesita conocer el hebreo, sino tener sentido común, lógica, inteligencia, que venimos, venimos dotados de todo eso, porque somos hijos de la creación. Y al aplicarla en una lectura podemos darnos cuenta. Solo que cuando nos dicen, no, mi Quirino, un traductor, ¿se dio cuenta de esto? ¡Ay, sí! ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos capaces nosotros de escuchar, cuestionar? Y no solamente quedarnos con la duda, sino ir más allá. Quienes tengan esa capacidad son los que más rápido avanzan. Los que fácilmente rechazan porque creen saberlo todo o porque creen que lo que saben es suficiente, entonces se tardarán más. Para no decir que no llegarán. Bueno, habrán otros que no querrán llegar, que están conformes. Ese es el impulso espiritual. Descubriendo está diseñado para personas así, que busquen que se dediquen a cuestionar lo considerado indecifrable, intocable, y de esa manera pues avanzar. Saludamos también a Omaira. Omaira, eh, un fuerte abrazo para ella desde Sevilla, en el Valle del Cauca, aquí en Colombia. Un fuerte abrazo para ella, muy fiel oyente de RCPC. Bien, ya hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Un fuerte abrazo para Marisela Meriño. Dice salí, muchas gracias, felicitaciones por tu programa Flecha Antigua. Me encantan sus explicaciones y tus aportes. Eres un buen chico. Saludos. Bueno, viene... Saluda ahí en el chat. el chat. Fuerte abrazo para Meriño. ella. También Jaco me Se unió a la transmisión. Eh, en fin, bueno, ahí estamos todos compartiendo con ustedes eh, las investigaciones. Queda pendiente el tema del pijeradán, la solicitud de Ledis Álvarez en el chat. Nos puso a investigar. Es sí, importante, claro, hay que complacerla. Hay que complacerla, a, como lo hemos hecho con nosotros oyentes, sí, que sí, nos han propuesto sí. temas y comenzamos a buscar, a leer, a entender, a interpretar y compartir con ustedes. Recuerden, no es necesariamente la verdad, no es necesariamente la última palabra, es apenas un compartir. Que ustedes, ojalá, al escucharlos, sean inspirados y al ser inspirados, ustedes caminen su propio camino, que es lo que en verdad tenemos que hacer. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Recordemos las páginas para que hagan descarga de los videos, descarga de los audios, la lectura de los artículos en descubriendo.com.co. Ahí ustedes entran y está todo el material que necesitan de Descubriendo. Si quieren que lo sumemos al WhatsApp, nos escriben al 304-361-5881 y lo metemos al WhatsApp de RCPC para que compartamos información. Diaria de la emisora. Regresamos el próximo viernes a las 7 y 30 de la noche, Hora de Colombia, y el martes, el diferido a las 9 de la noche, también Hora de Colombia, aquí en www.rcpc.co. Gracias por estar con nosotros y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.